A contar del mes de diciembre de este año, asume como nuevo presidente del Cuerpo de Concejales Capítulo IV de la Región de Coquimbo el concejal de Renovación Nacional de Los Vilos, Jaime Herrera Flores. La autoridad comunal señaló que la dirección de este cuerpo ha sido transversal, liderado en el último tiempo por la nueva mayoría. Esta decisión se tomó el año pasado en el Congreso que se hizo de Los Vilos, donde se negoció, porque yo antes debo señalar de que el directorio del capítulo de concejales de la región, así como también a nivel nacional, está compuesto por representantes de todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos tienen un delegado que es que son quienes conforman el directorio. Y también el mismo esquema se desarrolló acá en nuestra región. Y el año pasado en Los Vilos se negoció la posibilidad de que se repartieran los periodos, una parte, ¿no es cierto?, del periodo para la nueva mayoría y otra parte para la alianza, incluido el PRI. Y bueno, se ha estado haciendo así, la nueva mayoría ha estado itinerando la presidencia y la vocería del capítulo cuarto. Han habido representantes de tres partidos, comenzó Mary Mora de la Democracia Cristiana y hoy día lo está presidiendo Dixon Pastén, concejal de Andacollo del Partido Radical. El concejal Jaime Herrera indicó que, de la misma forma, la alianza negoció el cupo que le corresponderá dirigir por un periodo de un año. Y por decisión de los concejales que componen la alianza, tanto de la UDI, Renovación Nacional, como del PRI, han decidido otorgarme a mí esa responsabilidad por todo el periodo que le corresponde a la alianza. Así que a partir del diciembre comienzo yo a presidir esta importante organización. El concejal vileño indicó que el trabajo político desarrollado por el cuerpo colegiado regional ha sido abierto y pluralista. Nosotros hemos trabajado en forma bastante transversal, con un criterio bastante pluralista, porque la verdad es que los problemas que enfrentamos en nuestra región son transversales o son comunes, se dan en todas las comunas. Y por lo tanto, nosotros antes de anteponer los intereses partidistas o los intereses políticos dentro del directorio, hemos antepuesto las necesidades reales que tiene nuestra región. Y por lo tanto, nos hemos sacado un poco la camiseta política y hemos estado trabajando unidos para lograr satisfacer el desarrollo de nuestra región y especialmente el bienestar de nuestros habitantes. Y ese va a ser también el compromiso que yo voy a tener, ¿no es cierto?, encabezando este capítulo de concejal. De esta forma, el concejal de Los Vilos, Jaime Herrera Flores, incorpora un nuevo desafío a su trabajo político, ya no solamente a nivel comunal, sino también en toda la región de Coquimbo.